La Iglesia de la Cruz es un vivo ejemplo de la manera sencilla y segura de cómo opera Dios. Sus inicios se remontan al humilde e importante trabajo de dos hermanos en la fe, que todas las tardes salían a repartir fragmentos de los evangelios de la Biblia y ampliar las inquietudes que estos despertaban en quienes lo leían. Esta labor rindió sus frutos. Se hacían reuniones para orar y realizar labores de discipulado, en lo que se llama evangelismo personal. Y así, el grupo comenzó a expandirse. Luego, otro hermano en Cristo cedió un espacio de su casa para realizar el servicio de oración. En ese entonces, se llamaba Casa de Oración y estaba ubicada en el sector La Salina. Debido al rápido crecimiento de esta nueva obra, decidieron alquilar una casa en la calle La Cruz. Desde este punto, podemos hacer un resumen cronológico de nuestra historia. La Iglesia Evangélica de La Cruz se originó en 1928, nacimiento que se generó como campo congregacional evangelístico. Un año después, en 1929, se constituyó como iglesia con el nombre de La Cruz, llamado así debido a la calle donde estaba ubicada la iglesia en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, hoy conocida como la Avenida Libertador. A partir del mes de julio de 1941, bajo la dirección y representación de Manuel González y el Secretariado de Sacramentos Cobos, pasó a denominarse Iglesia Evangélica Pentecostal, como consecuencia de las distintas manifestaciones en el culto, tales como el derramamiento del Espíritu Santo, don de lenguas, don de sanidad, don de profecías, entre otros, experiencias desconocidas hasta entonces por esta comunidad cristiana. Estos hechos marcaron la separación física y jurídica de la Iglesia Cristiana Evangélica Pentecostal de la Cruz de su Iglesia Madre, significando con ello cambios teológicos de la Iglesia, que ahora incorporaba la doctrina pentecostal. Estos cambios dieron lugar para la realización de los trámites que conllevaron a la asignación del primer pastor pentecostal, el hermano Edmundo Jordán, el cual pertenecía a la organización Asambleas de Dios y se encontraba en Venezuela con su familia desde el año 1936. En 1948 se inicia una nueva transición. José Sacramentos Cobos es nombrado pastor, labor que ejerció durante 50 años. A lo largo de este tiempo, la iglesia permanece en la calle La Cruz. El templo fue remodelado para aumentar la capacidad de construcción a una segunda planta y albergar la congregación que crecía cada vez más. En 1975, el Banco Obrero solicita demoler todas las construcciones de este sector para dar paso al proyecto Avenida Libertador. Provisionalmente, la iglesia toma en alquiler un galpón ubicado en la calle Arismendi, contando con más de 400 miembros. Allí estuvieron durante 5 años. Debido a los constantes desbordamientos de la Cañada Morillo y la petición de desalojo por parte del dueño del galpón, la iglesia fue trasladada a un nuevo espacio, en una carpa blanca y azul, ubicada en la calle El Tránsito frente a la Plaza Centenaria en 1979. En este periodo, el pastor José Sacramentos Cobos, por motivo de salud, no puede continuar en la obra, dejando en su lugar al que para entonces era anciano de la iglesia, a su yerno José Inciarte, quien lo apoyaría de una manera incondicional hasta su fallecimiento, aunque es hasta 1981 cuando es ungido como pastor. En 1983, la estructura de la iglesia cambia a un gigantesco globo blanco, ubicado en un terreno al lado del diario Panorama, donde permaneció aproximadamente 8 años, contando con una membresía de más de 1,000 personas. Y después de esto, derramarán el Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi Espíritu en aquellos días. Cuando los
de toda esta congregación, simbólicamente marchó hacia la tierra prometida para tomar posesión de nuestra canal celestial. Así es que guarden toda la identificación de Pentecostés, porque la vamos a usar. A partir de unos días, aproximadamente unos 20 días, nos vamos a trasladar al sitio donde estamos construyendo el templo, en un galpón que estamos haciendo de emergencia para estar ahí hasta que el Señor venga por la iglesia. El pastor Inciarte, contando con grandes proyectos para un amplio templo y la expansión del evangelio en la ciudad, junto a la congregación, decide ubicar un espacio para establecer la iglesia de manera definitiva. Es cuando adquiere un terreno ubicado en la avenida 15 del sector Delicias. En 1990 se comienza a construir la primera estructura y las fases para el trabajo de la iglesia. Se delimita el terreno con cercado para luego iniciar la construcción del nivel subterráneo, creando las bases del sótano donde estarían ubicados los salones de usos múltiples, Jordán, Betel y Admirable. Conjuntamente con este proyecto, se eleva un galpón de hierro provisional, donde permanece la congregación hasta estar terminados los salones. Culminado el sótano a mediados del año 2000, la congregación había crecido tanto que se realizaban dos servicios dominicales en horarios diferentes y así concentrar a los miembros que superaba la capacidad de las instalaciones. El galpón se comienza a desmontar para dar paso a la construcción de lo que sería el nuevo templo, diseñado para una población de más de 6.000 miembros, y fue dedicado con gran alegría y regocijo en el Señor en el año 2008. Un año después, el pastor José Inciarte parte a las moradas celestiales, luego de 33 años de pastorado, dejando un legado caracterizado por el amor y la fe. El plan de salvación de Dios culminará cuando todas las naciones conozcan del Evangelio y muchos hayan aceptado a Jesucristo como Salvador personal. Urgentemente avísele a su familia que sin Cristo no hay redención. Lo que ojo no vio, lo que oído no oyó, lo que no ha subido a corazón de hombre, Dios tiene preparado para su esposa, la esposa del Cordero. Así es que anímese, crea que falta poco para la venida del Señor Jesucristo y que estaremos ahí. Actualmente, la iglesia es dirigida por Esmeira Cobos de Inciarte, quien desde el año 2010 ha dado continuidad a la obra de Dios en nuestra ciudad. La Iglesia Evangélica Pentecostal de la Cruz se caracteriza por ser netamente venezolana, no dependiente de ninguna misión extranjera, aunque sí tiene relaciones de fraternidad y hermandad con iglesias de otras denominaciones. Por otra parte, es la más numerosa en membresía, y en progreso del Evangelio en la ciudad de Maracaibo a través del tiempo, ha realizado acciones sociales que abarcan todas las edades, con diferentes departamentos. Iglesia de niños, actividades juveniles, mujeres en intercesión y madres en clamor, hombres de unción y valor, departamento de música y coral, artes escénicas, Despierta Maracaibo, cuyas salidas se hacen cada sábado, células familiares establecidas por regiones en la ciudad, el trabajo dentro de las universidades del grupo REP, Prisma, llevando la palabra a través de los medios de comunicación, Ames Cruz, atención médica social, Centro de Orientación Familiar COFAM, Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo, el Departamento de Misiones, mostrando el mensaje de salvación a zonas no alcanzadas, impulsando así el cumplimiento del mandato de llevar el Evangelio desde Judea hasta lo último de la tierra. Además, la Cruz desde sus inicios ha fundado numerosas iglesias, las cuales se han ido fortaleciendo y expandiendo en otras partes de la ciudad, constituyéndose en la iglesia madre de buena parte de las congregaciones pentecostales que actualmente existen en esta ciudad. Esta es una breve reseña de la verdadera y ejemplar historia del crecimiento de nuestra iglesia.
llena de anécdotas y protagonistas que con su ejemplo de fe, perseverancia y obediencia al llamado de Dios, han conducido la trayectoria de esta obra, hasta lograr lo que hoy es. Siguiendo la modalidad de sus fundadores, porque este camino es continuo y expansivo bajo las promesas de Dios a través de su palabra, estando bajo el cuidado y guía del Espíritu Santo, hasta que Jesucristo vuelva por su iglesia. Y todo esto ha sido por fe. Lo comparo con Hebreos 11, que por la fe es como se ha hecho todo este proceso en los templos. Dice Hebreos 11:1, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nuestra visión era siempre tener un templo bien bonito donde agradar al Señor, ¿verdad? Donde adorarle, donde bendecirle y que mucha gente fueran a escuchar la palabra de Dios. Ahora sí, que dice que ¿por qué ese templo tan grandísimo y en ese sitio, no? Bueno, fíjate lo que dice en Crónicas. En Crónicas capítulo 2, dice, el verso 5 dice, y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es grande sobre todos los dioses. En verdad que yo he considerado todos estos tiempos que estamos estudiando, pues, todo el proceso por lo cual ha pasado la iglesia en los templos, donde se ha reunido la iglesia La Cruz. Y yo siempre lo he considerado como el paso del pueblo de Israel por el desierto. Porque yo considero que lo que la iglesia ha pasado con todos los templos que ha tenido que reconstruir de galpones, de globos, etcétera, como hubo el pueblo de Israel cuando pasó por el desierto. Hay motivo suficiente para bendecir tu nombre, para adorarte, para darte gracias, al llegar a los días finales para la dedicación de este templo. Te damos gracias, reconocemos tu ayuda, reconocemos tu asistencia, reconocemos que tú eres merecedor de gloria y de honra. Pusiste una idea en el corazón y solo hemos sido cumplidores de lo que tú determinaste en los cielos. Te damos gracias por las familias que por entero se dieron para que esto fuera posible. Te doy gracias por mi familia. Señor, cuánto tiempo tomé que debía dedicarlo a ellos para poder hacer lo que hoy ven nuestros ojos. Recibe la gloria. Tenemos que decir que tu infinita bondad, tu infinita misericordia, determinaste darnos el privilegio inmerecido de hacerte casa donde sea perpetuado la gloria de tu nombre. Gracias porque este templo es una bendición para Maracaibo, para el Zulia, para Venezuela, y muchos vendrán a cobijarse debajo de las alas del Dios de Israel. Recibe gloria en el nombre de Jesús. Amén.